¿Me conseguiste una tarjeta? Bienvenido al sindicato. Reuniones el primer martes de cada mes. No olviden pagar las cuotas. No olvides pagar mis cuotas. Una gotita más y ya está. Oye, tío, ¿no me habrás visto poner el ingrediente secreto en estos chupitos de ataúd? Tranquilo. Fue Olivia quien me robó la receta en primer lugar. Ella roba a los ricos y me lo da para que... Ahí está. El felinódromo de gatos gigantes de Max. ¿Cómo se supone que una persona normal con 3 mesas de ruleta va a competir con eso? Está vacío. ¿Quién está ahí? ¡Puñetas! Mira, lo rompiste. Ahora no se cerrará. Todavía se mantiene. ¿Se mantiene? ¿Qué eres? ¡La muerte! ¡Despierta! ¡Despierta! Yo no trabajo bebido. ¡Idiota! ¿Qué clase de marinero eres tú? No soportas la bebida, ¿verdad? Piensa que no me estás pagando. Te lo estoy haciendo gratis. Está... ¿Velasco? Tata, tengo a tu chico naranja. Perdido en acción. Se le pasó la borrachera. Le mando al limbo. Sí, sí lo hará por la mañana. Promesas. ¡Oh, sí, sí, sí! Veamos sí. Lo que ¡eso tienes. Es lo ¿vale, que le dije! Marinero Anselmo Naranja, alférez tercera clase. No parece yo que vayas a presentarte por la le mañana. ¡Yo la idea!
que eso aclare mucho las cosas. No creo que eso... Creo que son carpetas de diseño. Es la escalera. Espera un segundo. ¿Significa esto algo para ti? ¿Quieres decir? Aparte de la canción, el poema, el bar y la estatua con ese nombre. ¡Claro! Es uno de mis diseños más famosos. Te lo enseño. Vea. 30... 36 aquí. Oye, ¿qué es esto? Mi amiga Lola dejó eso aquí para mí. Oh, oh, sí. Lola estuvo aquí. Es muy dulce. Como una hija para mí. Dile hola de parte de papá Toto. Oh. Bien. Ah, un tigre no puede cambiar sus rayas. Quizá solo un sorbito. Me gusta esta parte. Señor, por favor, si no le importa, coloque todas sus pertenencias en el escritorio. ¿Seguro que no lleva nada más? Nada que hiciera reaccionar esa cosa. Entonces, señor, me temo que tendrá que acompañarme. Las reglas son las reglas. Y como mi padre es militar, nos trasladábamos mucho. Recuerdo una ciudad a la que fuimos cuando estaba en primer grado. ¿Ah, sí? Sí. La única industria de la zona eran los higos. Hectáreas y hectáreas de higueras por todas partes. La verdad es que a mí nunca me han gustado mucho los higos. A mí siempre me han gustado más los dátiles. O ciruelas. ¿No te encantan las ciruelas? Tienen una textura tan increíble. Todas arrugadas como la cara de mi abuela Hedwig. ¿Has vuelto solamente para preguntarme si te dejaba mi detector de metales? Sí. ¿Qué hay entre tú y esta cosa? Me pones enferma, Manny. Si esto es todo lo que quieres, peléate con los gatos. ¿Por qué todos los hombres vais detrás de lo mismo? ¿Menos tú? La única mujer que te importa es esa tal Colomar y se te escapó. No sé lo que te hizo, pero paso de intentar adivinarlo. Carla... Adiós, Carla. ¡Muérete! Pues por ese agujero vi caer el detector de metales de Carla. ¡Oh, no! Un poco asquerosito, pero podía ser peor.
de madrugada en la morgue, ¿verdad, Membrillo? Manny, no puedo dormir con desconocidos en el depósito. Si no etiqueto estos jardines de rosas, no estaré preparado para los dos que llegan mañana. Y antes de que te des cuenta, estoy harto de azaleas. ¿Estás seguro de que lo has buscado bien? Mira, estos viejos ojos están cansados. Lo hago lo mejor posible. Pero el... Cavar por los lechos de flores es trabajo de Membrillo, no mío. ¿Ayudaría un detector de metales a la causa? ¡Hey! Como en el centro de la ciudad. ¿Quién sabe lo que encontrará esto? Un anillo grabado. Una hebilla con el nombre de alguien. ¿Quién llevaría una hebilla de cinturón con sus...? ¡Oh! ¿A qué? Velasco, parece como si hubiese cogido uno de tus chicos del depósito. Un marinero llamado... Naranja. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Brotado? Pero... ¡esta ciudad es un infierno! Un marinero no puede tomarse un par de días libres sin vigilar su espalda. Sí, sí, bajaré por la mañana. Durante todo el día, Manny, me invade la tristeza. Encuentro una evidencia y reconstruyo historias. Pero ninguna de mis historias acaban bien. Todas acaban aquí. Y la moraleja de cada historia es la misma. Puede que tarden años, que tarden horas, pero tarde o temprano seremos sabor. Oye, ¿os he contado alguna vez que me recordéis a mi amigo Salvador Limones? Salvador Limones es un cuento que el hombre cuenta a las masas para que se duerman. ¡Idiota! Salvador Limones es totalmente real y un gran, gran hombre. Y además tiene una letra horrible. ¿Qué es esto? ¿Yo, Salvador Limones, te saludo? ¿Manuel Calavera? ¿Un gran aliado de esta noble revolución? ¿De verdad conoces a Salvador Limones? ¿Cómo es? ¿Por qué no nos has dicho que eras un guerrero de la libertad, Manuel? No puedo hablar de mi misión secreta o pondría en peligro todo el plan. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Tengo que pirarme, así que... ¡Viva la revolución! ¡Ay, tío! Chicos, ¿os importa si me llevo este libro? Tú mismo, colega.
Creo que estas son las palabras que andabas buscando. Los trabajadores controlarán los medios de producción. Los trabajadores controlarán los medios de producción. Sí, eso es. Eso es lo que he estado intentando decir. ¿Quién impedirá que los peces gordos de la industria construyan estos barcos con el polen de la explotada clase trabajadora? ¡Así que debemos luchar! ¿Qué es esto? ¿Una abeja agitadora? ¡Y yo os digo que dejéis vuestras herramientas y que demostréis al hombre quién hace la miel aquí! ¿Sabes? Las abejas son de dos colores, amarillo y negro, pero tú eres un rojillo, amigo. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Tenemos derecho a reunirnos pacíficamente! Bien. Vas a necesitar un buen ensamblaje después de que te desmontemos, camarada. ¡Tenemos que marcharnos! ¡Lori, tráeme un abogado! ¡Llama a mi abogado! ¡Bogen! Será difícil traerlo de vuelta aquí después de hacerle brotar. Sí, ¡ya está bien! ¡Pues esta vez no! ¡Claro que no! Venga, ¿no queréis tener la carrera de liberar a Terry? Con esta impresora de billetes haré una casa de la moneda. ¿Hola? ¡Ah! ¡Hola! El resguardo de la apuesta. ¿Qué? Necesito el resguardo para la carrera que te interese. ¿En la que esté interesado? Interesado en ver el archivo de fotografías, claro. Toma. Este no es igual que nuestro resguardo normal. Porque es de la anterior temporada. Bien, espera un momento. Aquí está. Ajá. ¿Qué? ¿Eres un ganador? Gran ganador. Gracias, tío. El gusto es mío. Creo que ese tío ha subido a por algo. ¿Tú no, Doug? ¿Doug? ¿Quién? ¿Ese tío? Yo creo que estaba loco. ¡Lo estás consiguiendo! Mira, tienes que parar a Glotis. Tiene un problema. Siempre que tenga crédito no tendrá ningún problema. ¿Crédito? ¿Y cómo consiguió crédito Glotis? Es propietario de parte de tu club, ¿no? Medio propietario, actualmente. Utilizó el garito como garantía, así que mientras sigas en el negocio, seguirá en el negocio. Parece el típico papeleo de impuestos que no necesito. Mira lo que he encontrado en la cabina de fotos. Parece que el gatito malo y el gato malo trabajan cuello con cuello. ¿Qué quieres? Quiero contarte la triste historia de un joven injustamente encarcelado por decir lo que pensaba. ¡Ha llegado el momento de sacudir la colmena! Creo que nuestro negocio ya está montado. Casi. ¿Qué? ¿Era para la chica de la foto?
No, eso fue solamente por ser tú. No tengo tiempo para llevarte hasta Lola, pero seguro que alguien lo hará. De todos modos, no tienes tiempo para salvarla. Pero no te sientas tan mal por ello, Manny. He oído que salvar a las mujeres no es tu fuerte. Suerte. Mesdames, messieurs, faites jouer, s'il vous plaît. Señoras y señores, hagan juego, por favor. Mesdames, messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Señoras y señores, no va más. No va más, por favor. Le numéro gagnant, le vent, noir, père et passe, 20, negro. Mesdames et messieurs, faites vos jeux s'il vous plaît. Señoras y señores, hagan juego, por favor. Mesdames et messieurs, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Señoras y señores, no va más. No va más, por favor. El 14 es el ganador. Le numéro 14 es le gagnant. Le 14. Ha querido decir 2, ¿verdad? Oh no, monsieur. El 14 es el ganador. Creo que te has equivocado. Lo siento, señor, pero el 14 es el número ganador. Tendrá más suerte otra vez. Ese cabrera se está haciendo demasiado grande para sus pantalones. No me gusta hacer redadas en negocios y cerrarlos, pero alguien debe enseñarle a Manuel lo que es la ley. ¡Eh, aquí! Abrid los furgones celulares y llenadlos, y quiero que alguien encuentre a Calavera. Quiero interrogarle personalmente. ¿Clausurado? ¿Y cuánto tiempo va a estar cerrado? Ah, sí, mejor que cortes el crédito del pez gordo. Sí, sí. Tira al borracho sobre su gran trasero y tráeme a Calavera para que podamos hablar de su deuda. ¡Eh, vamos! ¡Déjame entrar otra vez! ¿No veis que soy un VIP? ¿Significa eso voy increíblemente pedo? Oh, Manny, no quiero seguir siendo un pianista. ¡Soy un mecánico! Lo sé, por eso te he conseguido otro trabajo. Ven, recoge tus herramientas. ¿Y puedo hacer lo que quiera con el motor? ¿Retocarlo? Claro, pero bastante tendrás con mantenerlo a flote. Gracias por el trabajo y por no hacer muchas preguntas. Caramba, después de lo que le pasó a Naranja, entiendo que te quieras ir de la ciudad. Espero no tener que volver a sacarte otra vez del agua, amigo. La próxima vez me quedaré abajo, prometido. ¿Capitán? ¿Capitán Calavera? Puerto Zapato, marinero. Por fin hemos llegado. Bonito puerto, ¿verdad? Sí, señor. Hay unos oficiales de aduanas ahí abajo. Quieren registrar el barco.
Bien, bien, no tenemos nada que ocultar. No hay esqueletos en los armarios. Sí, señor. Chicos, asegurad la popa. Como una roca esta vez. Manuel. ¿Salvador? Espero que este mensaje te llegue a tiempo. Nuestro hombre de zapato dice que la Colomar jamás llegó a puerto. Parece que se tiró por la borda en la Perla. No sé si lo creerás, pero no vayas a puerto, Zapato. Es una trampa. Los asesinos abordarán tu barco como agentes de aduanas. ¡Cuidado! ¡Y viva la revolución!